ahí quedó. El pájaro se fue, el diablo se fue aburrido del pájaro porque no pudo con él. Y la mujer salvó a su marido del compromiso que tenía con el diablo. Los jóvenes que pertenecen a la danza deben ir a cortar la palma con la cual se fabricarán los vestidos de las cucambas. Las hojas tejidas reemplazarán sus plumas, que originalmente se utilizaban cuando el río Magdalena estaba todavía habitado por bandadas de aves de las más diversas especies. Don Carmito Alfaro era capitán de los diablos hasta hace poco tiempo, cargo que debió abandonar debido a lo avanzado de su edad y una enfermedad que le afectó las piernas. Ya no podía danzar con la misma habilidad. Un campesino tenía un trabajo y no quería que nadie en la cotorra, en la guacamaya le picaran una mazorca. Entonces él dijo que si encontraba un pajarero que le cuidara la rosa, él le daba el arma. Se comprometía. Entonces le pareció el diablo. Dijo que le cuidaba. Le cuidó la rosa cuando ya estaba para Maipa doblar y todo eso. Y entonces cuando faltaban 8 días, ya el hombre estaba triste. Y iba a la casa, la mujer le ponía la comida, no quería comida, se acostaba a dormir, boca abajo. Entonces la mujer le preguntaba qué le pasaba. A los 3 días le dijo, bueno, me pasa esto y esto, y hice un compromiso con el señor, que me cuidara la rosa. No, con tal que no me ningún ni el perico, me picaron una mazorca. Y así está sanito eso. Y ahora me dicen que es el diablo que yo tengo que dar, porque yo le ofrecí el arma, tengo que darse. Entonces le dijo yo, no, por eso no. Entonces ella vino por ahí, consiguió un poco de melado. Cogió un poco de pluma de todas clases de pájaros. Están melados por todas partes. Entonces se fue a la rosa a medianoche. Ya quebran mayo, come mayo, pues a ver. Al amanecer vino el diablo a hacer cuenta, a la vuelta. Y encontró el daño. Se pegó una palmeta, perdió el alma. Y el pájaro quebrando maíz, comiendo maíz. Y entonces el pájaro se le venía de patada. Y se tiró en la pollera como de esas grandes, así como la que usted usa. Y iba gozando. Y no le encontraba figura el pájaro, sino aquel pico que no tenía figura. Porque nomás le dejó un buen huequito. Entonces le metí el dedo. Este pájaro que le iba a la boca. Entonces fue 3 veces. Me lo conocí, el pájaro buscando para atrás. Entonces fue a la casa y dice, bueno, ya perdí la apuesta con usted. Hágase cargo de su rosa, que yo no conocía ese pájaro. Claro que ese desnudo y nada más dejó la almohada afuera. Y perdió el alma del diablo. La ganó la mujer, se ganó la... Libró el hombre, pues. Salvó el hombre. Bueno, yo empecé a salir de 14 años. Y duré de diablo raso. 5 años. Ya después, en el cupo de capitán de diablo. A poco tiempo se apareció una señora. Le dio una explicación de unas tomas, unos lavados, como el mes. Ya está bien, bueno. Se presentó la fiesta del cuerpo. Empecé yo el primer año a salir. Y ahí seguí saliendo 5 años. Entonces seguí yo pagando mis mandos. Duré 8 años. Ya después seguí como capitán. Nada. Y mi papá, de capitán de las cucambas. Los vestidos de cucambas, nombre dado a un pájaro de la región, se deben tejer cada vez que la danza va a realizarse, pues esta se seca con mucha rapidez. Cada danzante debe aprender este oficio como parte del papel que desempeña. Don Carmito, Don Daniel y Don Lorenzo participan con los jóvenes transmitiendo toda la tradición. Los diablos también ayudan a tejer los vestidos. Mi papá lo decía, esta danza de diablos y cucambas no es de carnaval, sino de Corpus Christi, porque el diablo quería que Jesús Cristo le hiciera una fiesta, o él quería poner a Cristo como de fuego, para que jugara con él. Entonces le dijo Cristo, bueno,
como él tiene varios nombres, ¿no? El demonio. Y yo, bueno, yo te voy a presentar una fiesta para que tú te diviertas, que es el carnaval. Y se presentó hoy para que tú te diviertas o saques lo que quieras acá. De modo que el diablo se entusiasmó con la fiesta del carnaval, que fueron tres carnavales, y debe ser, en el carnaval salen varias danzas, varias figuras de danza. Y entonces, ya habiéndole hecho la fiesta, dice, bueno, yo voy a hacer la fiesta mía para que tú me veneres. Le dijo el diablo, yo que te venere a ti, yo no te puedo venerar. Dice, tú tienes que venerarme, porque nosotros somos los dos del poder que tenemos en la tierra, pero yo mucho más que tú. Entonces él dijo, bueno, sí te voy a venerar. Entonces le puso la fiesta del cuerpo Cristo. Pertenece a una familia de escultores populares, encargados de hacer, además de las máscaras de diablos, la imaginería religiosa, las puertas de las iglesias y el Santo Sepulcro. Le refiero que yo ingresé a esta danza de edad de 15 años, en el año 35, porque en la casa de la familia Alfaro yo no pertenecía a esa familia, no. Pero entonces ahí en esa familia, el papá de los señores Alfaro era rezandero y entonces nosotros nos matricularon allá que él nos enseñara a rezar y de ahí salían los ensayos para la fiesta del cuerpo. Y yo también una vez con un ahogo, una enfermedad total tenía y me encomendé al Santísimo y entonces ellos me dijeron que tenía que inscribirme para que le saliera de diablo al Santísimo y entonces comenzaron a ensayarme y salí inteligentísimo que en poquito tiempo aprendí a brincar y hice la primera salida en el año 35 con toda la familia Alfaro que era, yo no pertenecía a la familia de ellos. Pero entonces éramos muy amigos de trabajo y yo era una casa que la buscábamos de noche para jugar, para rezar, para ensayar y todo eso. Lo hacíamos hasta que yo ingresé a la danza de edad de 15 años y se salió muy bien y se sacó primero, segundo y tercero, como 4 años seguidos. Don Daniel, a pesar de que ya no danza en la fila de los diablos y se desempeña como músico, interrumpe el toque del tambor para enseñar los movimientos a los jóvenes. Esta danza de diablos de Guamal mantiene ciertos elementos simbólicos comunes indispensables, tales como las máscaras de variadas formas y tamaños, con diseños de figuras humanas y de animales, los perreros y los cascabeles de bronce, que son complemento adicional a la música. Mejor. ¿Qué es el puesto suyo?
Desde hace 20 años, la danza de diablos ya no sale en las festividades del Corpus, y su carácter familiar hereditario se ha perdido por el éxodo de los jóvenes a Venezuela y a las ciudades de la costa. Nuevos miembros han entrado, pero aún se conserva como requisito que tengan vínculos familiares con la familia Alfaro, que ha sido la depositaria por varias generaciones de esta tradición. Thank you.
los diablos deben permanecer afuera, pues son los representantes del mal. En Colombia han existido danzas de diablos en muchas poblaciones de las riberas del Bajo Magdalena, en Uré, Córdoba, en El Paso, Cesar, y en Atanques, en las estribaciones de la Sierra Nevada. Dentro de la iglesia se adora al Santísimo y los danzantes deben salir sin darle la espalda al altar en señal de reverencia. Hasta la fecha, yo de ahí para acá siempre he venido participando en la danza. A veces me llaman, ahora allá donde estoy y vengo. Ahí hemos ido a Santa Marta, Bogotá dos veces, al banco, Chilloa, por todas partes donde nos han solicitado, habíamos ido a hacer la danza, ¿sí? Y ellos se sienten incómodos cuando yo no participo en la danza, porque me dicen, yo no sé, mi modo de brincar como que le hace adorna la danza, pues. Y entonces ellos se sienten mal cuando yo no estoy en la danza. Sí. Bueno, ¿por qué? Thank you.